solo entregó un documento a la jueza, Gloria Camila destapa la gran mentira de Rocito. Según recoge La Razón, Rocío Carrasco y la emisión de El Último Viaje de Rocío, que tendrá lugar el próximo martes día 14 en Sálvame, no ha dejado indiferente a nadie. El homenaje especial a la reina de la copla que estará protagonizado por el traslado de los enseres de Rocío Jurado que incluyen toneladas de objetos, enseres y documentos comprometidos para parte de su familia, ya ha salpicado a rostros cercanos como Gloria Camila. A pesar de que durante la tarde de este viernes Alonso Caparrós ha invitado personalmente a la joven a estar presente en plató el día que se emita este homenaje, ella ha preferido pronunciarse en el programa Ya son las 8, mostrándose de lo más correcta y educada a la hora de manifestarse sobre el hecho de que 18 contenedores con el material correspondiente vea la luz pública, algo contra lo que tanto Gloria como su equipo de abogados ha luchado para que no se lleve a cabo. Gloria ha abierto el programa presentado por Sonsoles Onega con un escrito personal que ha querido compartir con la audiencia en forma de comunicado. En la vista de diligencias preliminares, la señora Rocío Carrasco manifestó que los documentos de los cuales se apoderó tras fallecer su madre los había destruido, y que solo conservaba un documento, que es el que se aportó. Es por eso que entiendo que en esa nueva serie no podrá aparecer ningún documento privado ni íntimo de mi madre porque, de ser así, se habría cometido un engaño a los espectadores pero también a la jueza, y eso es mucho más grave, comienza diciendo. Las acciones que yo haya podido ejercer buscar únicamente proteger y hacer cumplir la voluntad de mi madre. Mi madre ya expuso en una entrevista en el año 2003 que no quería que ninguno de sus escritos íntimos fueran conocidos por el público. Yo lo único que quiero es que se respete su voluntad, concluye la hija de Ortega Cano. Isabel Rábago le ha preguntado, además, qué pasaría si su hermana Rocío le llamase por teléfono, a lo que Gloria ha respondido que siempre estará disponible para tener una o las conversaciones necesarias con ella.